Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Evangelio según San Lucas. Mientras tanto, a Isabel le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratularon con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, «No, sino que se llamará Juan». Le dijeron, «Nadie hay en tu familia que se llame así». Y preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Y todos quedaron admirados. En ese momento recuperó el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Cuantos las oían, las meditaban y decían, «¿Qué va a ser este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él.